servirle a Dios. No tenemos artistas, tenemos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, que le servimos al Señor. Bueno, mientras que el coro se va ubicando allí, vamos a escuchar el saludo de nuestro hermano William también en esta tarde que nos visita de lejanas tierras, el más lejano, pero está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano William, le conocemos, varias veces ha venido aquí a visitarnos. Dios bendiga, hermanos. Amén. Amén. Cristo. Amén. Amén. Mi saludo cristiano a la familia misionera, a Marcos, a el líder del distrito, a la Junta Nacional, a todos mis compañeros ministros aquí presentes. Y cómo no, a la madre iglesia aquí en Guadalajara. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, he tenido la oportunidad de estar varias veces con vosotros y tengo una bonita amistad con el hermano Giovanni. Solamente, ¿qué más queda decir? En este momento tan especial, quiero dedicarles un versículo nada más, que está en Salmos 149. Amén. Ese que dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Todos lo conocemos, ese hermoso salmo, pero solo quiero dedicarles el versículo 6 a Guadalajara. Guadalajara, quiero dedicarte el versículo 6 que dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Lo repito, exalta a Dios con tus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Amén. El pueblo de Dios tiene una virtud. Y el que es capaz de estar en guerra y de fiesta. Amén. En guerra y de fiesta. Amén. Así vive el pueblo. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé por qué guerra esté usted pasando y cada uno de los que están en esta hora, pero hoy estamos de fiesta y nos vamos a gozar. Amén. El Señor Jesucristo te bendiga.